Cuando compras un control nuevo, con frecuencia necesitas de inmediato saber si funciona o no funciona, ya sea que lo hayas comprado nuevo o usado, y en particular usado es bien útil saber si el control funciona o no, porque nada sería más desagradable que llegar a casa y, oh, sorpresa, no funciona. Para eso hay una herramienta bien fácil de usar. Activas la cámara de tu teléfono, diriges el haz de luz del infrarrojo del control que vas a probar hacia tu cámara y aprietas un botón. Si prende, quiere decir que al menos ese botón que estás apretando funciona. En este caso, por ejemplo, no funciona el botón Power. Pero los demás botones sí funcionan. No importa qué control sea. Esto vas a poder hacerlo con cualquier celular, menos los iPhone. Los iPhones son teléfonos muy inútiles. Aquí tengo el control. Y como puedes ver, no se ve absolutamente nada. Y es un iPhone. En cambio, con un teléfono viejito del año, pues seguramente 2005, 2006, o quizás un poquito más, 2010 tal vez, un teléfono con 10 años de vejez. Si lo detecta, así que ahora ya sabes cómo probar tus controles nuevos.